En materia de celulares, en materia de móviles, en la Feria CES 2016 ha sido sin dudas el Huawei Mate 8 el que ha marcado tendencia. ¿Por qué? Porque es el desembarco de la compañía en los Estados Unidos y además porque es el celular de alta gama que seguramente en breve estará en la Argentina. Vamos a conocer el equipo de afuera hacia adentro. Lo primero que nos llama la atención es el cuerpo metálico, similar al del Mate 7, que ya se vende en la Argentina, y también un cambio, si se quiere, en la forma del lector de huella. Era cuadrado, ahora es redondo. Lo cierto es que está ubicado en un lugar muy apropiado para poder, de esta manera, activar el celular. El lector de huella del Mate 7 es muy bueno y muy rápido, justamente generando esa posibilidad y también para sacar fotografías, para sacar selfies utilizando nuestro dedo. Cambio también en la cámara de fotos. Es de 16 megapíxeles, tiene una forma circular también, era cuadrada la anterior. Tiene un foco ultra rápido, doble LED para flash. Bueno, esto es lo que vemos del lado trasero. Vamos a la parte delantera del celular. Nos encontramos con una pantalla Full HD de 6 pulgadas. Otra vez una pantalla grande para este tipo de equipos de alta gama premium, a las que, como dijimos, estábamos acostumbrados a este tipo de pantalla gracias al Huawei Mate 7. Otra vez, sistema operativo Android con la experiencia de usuario propia de Huawei, un procesador de 8 núcleos, una memoria interna de 4 GB en su versión premium y 64 GB de almacenamiento interno. Una muy buena opción, ¿saben por qué? No solo por la pantalla, que es increíble, no solo por el lector de huella, que está perfectamente ubicado para poder desbloquearlo, no solo por la cámara, que ha sido mejorada, sino porque la batería de 4.000 mAh nos va a durar, esto se los prometo porque me pasa y me sucede con el Mate 7, y es una batería similar, nos va a durar todo el día. Un celular con pantalla gigante, con lector de huellas, con una cámara mejorada y con la posibilidad de tener una batería que dure todo el día.